Hola, bienvenidos a nuestra cocina. En el video de hoy les vamos a preparar un panqué de naranja con piña que está espectacular. Es una receta muy fácil, no necesitamos batidora y los ingredientes son bastante sencillos de conseguir. Esperamos que les guste, no olviden suscribirse al canal, regalarnos un like porque eso nos ayuda bastante a seguirles haciendo estos videos. Ingredientes exactos en la caja de descripción. Rallamos la naranja, pero recuerden que solo la parte del color. Lo blanco no lo debemos rallar porque nos va a amargar. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso para no estropear nuestro panqué. La harina la vamos a cernir, ya saben, para garantizar que nuestro panqué quede esponjoso. También cernimos el polvo para hornear y la sal. Esto lo vamos a reservar para más adelante y comenzamos a trabajar con la mantequilla que debe estar a temperatura ambiente. Acremamos, que es bastante fácil porque, como les repito, está a temperatura ambiente, entonces no opone resistencia. Después de unos 3 minutos de acremado vamos a agregar de a poco el azúcar, procurando integrar bastante bien antes de añadir más. Este panqué me recuerda tanto a mi niñez. Lo preparaba una de mis tías para Navidad. Yo prefería no cenar, pero estar comiendo este pan. Me encanta, el sabor me remontó a mi infancia. Cambiamos la espátula por un batidor globo y añadimos de a uno el huevo, igual permitiendo que se integre bastante bien antes de añadir el siguiente. Añadimos la ralladura de naranja. Y ahora con la piña, yo le puse muy poquita, sí me hubiera gustado ponerle un poco más, así que tomen mi ejemplo y pónganle más. La piña le vamos a colocar una cucharada de la harina que tenemos reservada para que se esparza muy bien por todo nuestro panqué. Añadimos a la mezcla de la mantequilla un tercio de nuestros ingredientes secos, la mitad de la crema y la mitad del jugo de naranja, integrando bastante bien y tratando de no sobrebatir. Vamos con la segunda parte de nuestros ingredientes secos, el resto de la crema y el jugo. La última parte de los ingredientes secos y solamente batimos hasta que se integre completamente. Recuerden, si sobrebatimos, el gluten se activa y nuestro resultado es un panqué duro. Con la ayuda de una espátula agregamos la piña y la integramos muy bien con la mezcla. Nuestro refractario tiene que estar engrasado y de preferencia, ya saben, lo que nunca falla, poner en la base y en las paredes papel encerado. Colocamos toda nuestra masa, que como ven quedó densa. Esparcimos muy bien, la acomodamos por todo nuestro refractario y el horno debe estar precalentado a 180 grados. Nos lo vamos a llevar a hornear por alrededor de 45 o 50 minutos. Recuerden hacer la prueba del palillo o insertar un cuchillo en el centro para que se den cuenta que ya está completamente listo. Pasados 10 o 15 minutos de que salió del horno, vamos a quitar todo el papel encerado, que como ven es bastante fácil desmoldar. Lo dejamos enfriar por completo y
llegó la hora de la verdad. Vamos a cortar. Miren nada más, ahí se ven los trocitos de piña, pero como les digo, me hubiera encantado colocar un poquito más. Nosotras colocamos 100 gramos, pero yo digo que 150 o 200 gramos le vendría genial. También se ve un poquito la cáscara de naranja, el aroma es espectacular, el sabor ni se diga. Esperamos que les haya gustado, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por suscribirse al canal y por todo su apoyo. La próxima semana los dos videos que haremos son recetas pedidas por unas seguidoras. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye.